Bueno, este caso fue en horas de la madrugada, donde capturamos estos sujetos. Ya estamos haciendo verificaciones y al parecer están implicados en hurtos más, en otros hurtos. Sí, ya sé, tenemos identificadas algunas motos, tenemos identificadas algunas personas y como les digo, al parecer ya tenemos capturadas a estas dos personas que están haciendo el daño en este departamento. ¿Es que son las únicas personas, coronel? Sí, es que no estamos desconociendo que son reiterativos los atracos, pero para eso estamos trabajando, para capturar a estas personas. Sí, al parecer, como les digo, estamos ya haciendo las verificaciones y todo lo que está de estos sujetos está concordando con estos hurtos que están cometiendo aquí en la ciudad. No, en estos momentos se encuentra en el hospital, está estable, gracias a Dios, y pues estamos esperando que salga del hospital. Sí, Claudia, te felicito, un excelente editorial. Sí, estamos ofreciendo vamos la policía a banco por banco, le estamos diciendo a la gente, por favor, si necesitan el acompañamiento de la policía, llamen a la policía, si van a sacar una cierta cantidad de dinero, para eso estamos, para que acompañemos a estas personas que están sacando dinero. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No están llamando a la policía y esto es lo que nos están afectando nosotros en este crimen, que es el fleteo. Pero no se recibe el acompañamiento quizás porque algunos a veces No, eso es de responsabilidad de todos. Se puede demorar la policía, pero espérenla, porque lo necesario es que acompañemos a la persona hasta la casa y de llegarla hasta la casa. Si se demora 5 o 10 minutos, es mejor que espere dentro del banco y nosotros lo vamos a llegar ahí. ¿Cuántas estadísticas de fleteo, cuántos casos quizás estas personas utilizan? Una de las entidades que hace posible también. Pues en la estadística como tal, nosotros estamos en este delito no es tan elevado aquí en el departamento. Pero sí ahorita lo que me preocupa es que vamos a empezar los meses BRE, que es octubre, noviembre, diciembre. No, hasta ahorita no hemos tenido ninguna llamada. ¿Va a haber alguna investigación con las entidades bancarias, teniendo en cuenta que la gente se queja mucho en redes de que pueden haber algunas informaciones desde la parte interna para dar a conocer eso? Y siempre son los mismos dos bancos donde pasa eso, que la gente saca. Sí, nosotros, estas personas, si tienen alguna denuncia frente a los bancos o a alguien que esté involucrado, que por favor denuncie, porque necesitamos identificar a las personas que nos están haciendo este hecho. La gran mayoría de este tipo de fleteos es con una persona marcadora dentro de los bancos que están verificando quiénes son las personas que están llamando, perdón, sacando dinero. Entonces, estamos invitando a las personas que por favor llamen. Si ven alguna persona sospechosa antes de sacar el dinero, por favor llámenos. Y nosotros estamos haciendo eso. No hay ninguna denuncia hasta el momento, pero es el modus operandi de muchos bancos, en muchos sitios en Colombia, donde ubican personas marcadoras en Bogotá, Barranquilla, Medellín, donde utilizan este tipo de modus operandi.